You take me back, you show me you're the only one still alive. I'm never gonna take your feeling, which is complicated. Hola, ¿cómo están? Aquí su servidor, su amigo, su vecino Perkins, haciendo la reacción y review del capítulo 11 de Solo Leveling. Y, ay, lo siento, no sé por qué me he puesto a hablar como sea. Esto no sé, de repente me ha parecido poner ese tono de voz, así que eso fue reacción y review del capítulo 11. Y creo que este es el penúltimo capítulo antes del final, o creo que tendría 13 capítulos, porque con el tema este del retraso de una semana, ya me olvidé cuántos capítulos iba a tener, pero bueno, que aquí estamos. Y estoy demasiado sorprendido de que el capítulo anterior, el capítulo 10, esté teniendo tanto apoyo, que ni el capítulo de estreno, y no sé por qué, fue un capítulo bastante... dura. Y no lo comprendo, así que... vamos a ver qué tal este y... empezamos en 3, 2, 1. Amén. Qué calor hace, puta madre. En esta puta habitación no corre el viento. Yo tampoco sé qué es lo que va a pasar. Cambio de clase. La misión de aparición superior a nivel 40 en la última excursión. Cobre madre. Dungeon. Toco madre. System, Kaiho, Penalty, Emergency, Hajimete, con Kaiba. Basta de Ryuya. Yuko toca. No me hagan caso. Es que en verdad me está dando igual lo que me está contando. Que empiece ya lo que tenga que empezar. Y ahí ya pues. Y ahí pues ya no sé, me voy. Hi. Open up. Open gate. ¡Oh, Dios mío! ¡Ese rayo! El presupuesto está ahí invertido en ese puto rayo. En esa buena energía. Ah, o sea que todo esto fue relleno. Vale. Pues no sé, quizás. Quizás un pájaro. Porque hemos tenido demasiados monstruos terráqueos. Un pájaro quizás. Ah, no. Tendremos... no sé qué mierda es eso, pero tendremos algo distinto. ¡Let's get it! Bueno, pues... ese vino... saboreándolo... como un cibarita. Aquí está nuestro chico rico. ¿Dónde está la Coca-Cola? ¿Dónde está el Heineken? Déjense de vinos. Jinsung. Jinho. Nissan. Ah, su hermano. Hola. Hermano mayor, seguro, ¿no? O sea que tendrá el trauma del hermano. Demasiados textos, me aburre. Ah, no hay recuperación. Putada. Ataques a distancia, amigo. Hadouken. ¿No tienes una espada? ¿No tienes un arma que lance rayos de energía? Ah, monstruos de armadura. Vale. O sea que estos tendrán buena defensa. A no ser que uses el golpe de karate. Claro, armadura. O también pues, a mí el Pokémon me enseñó que los de tipo acero son débiles con el fuego, así que... usa un lanzallamas, tiene que tener algún tipo de objeto, ¿no? O sea, coño, tienes el inventario, te puedes crear armas seguro. No tienes un lanzallamas o algo de fuego... o no sé, diamante.
Pues nada, fuerza bruta, ¿no? ¡Ah! ¡Quítale la espada! ¡Quítale la espada! Bueno, eso también sirve. Oh fuck. Han venido sus primos. Sus primos. Y su suegra. Carne. Papá, es que quiero una hamburguesa, no quiero esta basura. Que está rico, pero yo quiero una hamburguesa, quiero mancharme los dedos, quiero sentir ahí la mugre en mi cara. Mi Miangu. Cha He In. Arriba Europa, España. ¿Dónde están los españoles? Dango, Hanko, Gango. Tijo. Oh, Assassin. Oh, Dios mío, también hay Caster. Ah, Sabers, Assassins, Caster. Nos falta Berserker, Lancer. ¿Quién más nos falta? ¿Cuánto? Eran siete, ¿no? Eran siete. Berserker, Caster, Archer. Falta un Archer. Archer, mira, justo el puto Archer. Rider, 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 Rider. ¿Cómo? O sea, vale. Vamos a recontar el Fate. Vale, tenemos Caster, Rider, Berserker, Saber, Archer, Lancer, Assassin. Uy, menos mal, menos mal. Y bueno, en octavo estaría el ruler, pero no, no estaría. No, tampoco cuenta, pero bueno, ahí está. Hola, gafas. Hola a todos. ¡Oh, Dios mío! Por fin aparece la waifu. Y sus amigas también. Son las chicas que aparecieron en el café, ¿no? Me acuerdo de ellas porque estaban muy bien. Estaban muy buenas. Tío, entonces al final la otra se ha ido de la serie, no jodas tú, qué puta madre, qué desperdicio. No, no vale, tú. Ponte armadura, así que sea visible, así pareces carterista. Susume.
Soy el Caballero Oscuro. Igris de Blodred. Joder, qué espada. Por un momento me recordó al soundtrack de Miguel O'Hara. Hostia, cuidado, ¿eh? A tomar por culo. Oh, también hace rayos láser, ¿no vale? ¡Wow! Es que él es de armadura. Creo que por eso es tan rápido, ¿no? Porque en verdad es. No es que sea una armadura con alguien dentro, es simplemente una armadura. ¡Rayos! Pero yo soy más canchero. Con un virus, quizás. ¿Qué haría Kirito? Ni puta idea, la verdad. Ah, o sea que es un monstruo con. ¡Oh! ¡Oh, me mola! ¡Me mola! Está cool, me gusta. Sea, es un monstruo con. Con valores. Ya decía yo que escuchaba algo. Bueno, es un teléfono, me da igual. O debería mirar. ¿Quién está llamando? Está llamando a mi abuela. Pero nunca es para mí, siempre, siempre es con mi padre. No puedo parar la grabación. Abuela, lo siento, abuela. ¡Ah! Voy a probar a grabarme así, con el teléfono más cerca de mí, a ver que, cómo cambia el audio. Porque la verdad es que no me queda claro dónde está el micrófono, o si está aquí arriba, o está aquí abajo. Kibo. Joder. La espada me aumentaba el peso, pero ahora soy más rápido. ¡Te jodiste! Toma, 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 Dios, las paredes. Joder. Puta madre. Está mamadísimo. Dash. Zoom, 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 zoom. Bloqueo. Patada, patada, bloqueo, patada, puñetazo, patada. Escribo, capoeira. Arriba, abajo. ¡Oh! ¡No!
¡Wow, tú! ¡Qué pasada de combate! ¡Wow! ¡La piedra también! ¿Por qué todos corren igual? En todas las putas series todos corren igual, o sea, yo cuando corro, yo no corro así, yo corro así, moviendo los putos brazos. ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Tómala! ¡Toma! ¡Patada! ¡Patada! ¡Uf! ¡A la basura! ¡Toma! ¡Toma, capoeira! ¡Ah! ¡Por fin un golpe! ¡No funciona conmigo! ¡Toma, te la devuelvo por 10! ¡Y esto no acaba aquí! ¡Toma, patada! ¡Toma, al suelo! ¡Ya! ¡Voltereta! ¡Y impacte otra vez! ¡Ah! ¡Te estampo contra la pared! ¡El trono! ¡Cuidado con el trono! El trono es muy importante. Cuidado con el trono, no lo rompas. ¡Chetadísimo está el huevón! ¡Eh! ¡Llegó el trono! ¡Bien! Bueno, si mueres ahí, pues tampoco pasa nada. Vamos, solo leveling, tú puedes. Federico. Raúl, Ronaldo. Alex. César. Dear brother, dinner is in the shit. En el fondo la hermana se quiere coger al hermano. Todos lo sabemos. Es una puta realidad, solamente que no lo cuentan. Ay, tenemos que ganar por nuestra madre, puta madre. o sea, puta vida. Es hora de acabar. Y ahora se usa de mi espada. El tajo mortal. No. This is the end. No, ya sé yo. Mada, mada. Ah, qué cabrón. Atacó justo donde no había armadura. Qué cabrón, pero bueno, si tuvieras en juego, haces lo que sea. ¡Instinto de supervivencia! ¡Estas paredes cómo aguantan! Dios, esa animación me pone cachondo, tú. ¿Sabes? Esos dibujos así, así como de lápiz a toda velocidad. ¡Tómala! Brutal. ¿Hemos ganado? Ah, o sea que si había alguien dentro. Porque está sangrando, pero las otras cosas que habían sido derrotadas no sangraban. Bueno, salía un líquido gris, pero pensaba que era como, no sé, como. No sé. Pero suerte, ¿eh? No, suerte no. Has tenido habilidad. Oye, es muy incómodo grabar con el micro aquí, con la mano, ¿eh? Me incomoda mucho, a ver. Bolsa de cuero. Casco del caballero carmesí. Mano del gobernante, piedra luna. Ni puta idea. No jodas. Oh, Dios mío, no jodas. Good luck, hijo de puta.
Ah, bueno, menos mal. Ah, vale, no son rojos, pero... Ayúdame, Goku. Uf, ves unas capturas muy interesantes de esta escena, ¿eh? Capturas, capturas. Oh, Dios mío, el ojo, el... Uy. Pero hazlo cuando no haya polvo, huevón. Hazlo cuando no haya nadie a tu puto lado, en una esquinita. Les tarde y se acabó el capítulo. Con ganas de saber qué pasa. Sabemos que gana. Pero no se jode que te dejen así con la mana. Bueno, pues nada más que decir, gracias por ver esta reacción de review, pues poco que decir, ha sido un capítulo completo de combate. Los del otro bando van a ir a, imagino que van a volver a la isla para no sé qué exactamente, pero de alguna forma tienen que conectar lo que ocurre en la isla con Jimbo, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría de enseñarme dos historias al mismo tiempo? Bueno, sí, es normal, pero prefiero que esté todo junto. A ver qué pasa. Y no sé. Nada más. Gracias por ver. Nos vemos la próxima. A cuidarse. Adiós.